pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Él conoce tus caminos. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Porque así dijo el Alto y el Sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contendré para siempre ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Libro del profeta Isaías, capítulo 57, versos 4, 15, 16 y 18. Si decimos que la vida del hombre natural es una continua contienda contra lo que él llama su suerte o su destino, no estamos descubriendo ningún misterio. Sin embargo, en verdad, esta batalla que el hombre natural mantiene no es contra el azar o los designios del destino, es contra Dios. Pero de ese lugar, de ese campo de batalla en el que tan solo hemos sido capaces de acumular derrota tras derrota, venimos todos. Y en esto somos identificados con estos hombres de los que habla el profeta Isaías cuando dice: ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿Cuántas veces te recuerdas menospreciando a Dios o incluso blasfemándolo? ¿Cuántas veces lo culpaste de las consecuencias de tus malas decisiones? ¿En cuántas ocasiones negamos o maldijimos la buena voluntad de Dios solamente llevados de nuestra arrogancia y nuestra necedad? ¿O acaso nunca decidimos darle la espalda a quien nos presentó las buenas nuevas del mensaje de salvación solamente porque el rencor y la amargura gobernaban nuestras vidas? Todos hemos sido hijos rebeldes, y algunos aún lo son. Hijos rebeldes y aún más, como dice el profeta, generación mentirosa. Esa es nuestra condición. Y estando en ese estado, Dios se manifestó a nuestras vidas, ofreciéndonos la posibilidad de ser regenerados solamente por la fe en el sacrificio de la cruz, llevado a cabo por su Hijo Jesucristo. ¿Y esto por qué? Por pura gracia. Sí, amigo mío, Dios nos habla sobre su condición de Dios sublime, alto, santo y eterno, al tiempo que nos dice que habita con el quebrantado y humilde de espíritu, junto con una promesa de avivamiento para aquellos que con un corazón contrito y humillado se acerquen a Él. Nos presenta la posibilidad de dejar atrás la esclavitud del pecado, la posibilidad de ser expuestos a la verdad de Dios y que ésta nos transforme en hombres y mujeres libres, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿A qué grupo quieres pertenecer?
al de aquellos burladores y rebeldes que permanecerán en su castigo, o a los hombres y mujeres libres, a esos quebrantados de corazón, a aquellos a quien Dios dice: porque no contendré para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Desde el corazón misericordioso de Dios nos llega esta promesa: he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Él ha visto tus caminos, ha visto y conoce las miserias de tu corazón, conoce esos pensamientos viles que aún hayan cabida en nuestro corazón. Ha visto y sabe cuántas veces nuestras esperanzas no pasan por sus propósitos, o cuántas de nuestras ilusiones son vanos caprichos de nuestra carne. Pero le sanaré, dice el Señor, aún conociendo nuestros fallos, o mejor dicho, porque conoce nuestros fallos, nuestros errores. Él nos dice: te sanaré. Desde nuestra carencia, desde nuestra debilidad, desde nuestra enfermedad y nuestra esclavitud, nosotros no podemos alcanzar ser libres, sanos o salvos. Por esto, Dios, desde su santidad, desde su poder y omnipotencia, pero sobre todo desde ese corazón misericordioso, decide alcanzar nuestras vidas por la persona de Cristo y poner a nuestro alcance la salvación y la sanidad para nuestras almas. Y te pastorearé, como dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Necesitamos ser consolados. A lo largo de la vida enfrentamos muchas pruebas, pero cada prueba que enfrentamos nos ayudará a crecer, a depender más de la gracia y la misericordia de Dios, pues es lo único que va a poder mantenernos firmes en medio de esa prueba: su gracia. Y por esa gracia estamos hoy donde estamos. Cristo es nuestra salvación, pero también nuestra fortaleza, poder y sustento. En el tiempo de la dificultad, pongamos toda nuestra aflicción a sus pies. Llevemos a los pies de Cristo nuestras incertidumbres, dolores, miedos y debilidades, pues Él es nuestra esperanza y nuestro refugio. Y solamente me queda dejaros unas palabras del apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versos 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.